Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, El jugador, de Fiódor Dostoyevski. La vida de Fiódor Dostoyevski está llena de hechos tan terribles que parece salida de una de sus novelas. Nació en 1821 y quedó huérfano de madre muy niño en manos de un padre que lo hizo sufrir mucho. Lo matriculó en la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo y allí el joven Dostoyevski supo que su progenitor había sido torturado y asesinado por un grupo de campesinos. Este hecho lo atormentó toda su vida. Nunca practicó la ingeniería. Desde adolescente escribió relatos e hizo traducciones para mantenerse. Su primera novela, Pobres Gentes, de 1846, tuvo mucho éxito en Rusia. Pero pocos años después, por su relación con grupos clandestinos revolucionarios, fue condenado a muerte. Se salvó en el último instante de ser ejecutado y pasó 4 años en Siberia, experiencia de la que dio testimonio en Recuerdo de la Casa de los Muertos. Pese a su prestigio literario, vivió abrumado por las deudas y los tormentos psicológicos. Durante un viaje por Europa, su segunda esposa, Ana Grigorievna, dio luz a una niña cuya muerte lo afectó profundamente. A partir de entonces, padeció de ataques epilépticos y pasó temporadas entregado al juego, lo que lo hundió en la miseria. Pese al desarreglo de su vida, siguió escribiendo obras maestras: El idiota, Los demonios, Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov. Cuando murió en 1881, sus novelas eran leídas en todo el mundo. El jugador, de 1867, es un libro autobiográfico, porque lo escribió mientras padecía la pasión por el juego. Buena parte de las desgracias del personaje Alexei Ivanovich en Ruletemburgo los vivió el propio Dostoyevski. Casi todos los hombres y mujeres del jugador parecen poseídos por alguna pasión: el casino, la bebida, la codicia o el poder. Huracanes dentro de los cuales las existencias humanas van a la deriva, tratando de no hundirse en la perdición y soñando con una imposible redención. Aunque los hechos ocurren en esta realidad, la verdadera vida que aparece en la novela es la secreta e invisible, la de aquellos instintos autodestructivos que, por ejemplo, llevan a la anciana tía del general Zagoryansky a perder su fortuna en una ruleta y al general a ser tentado y vencido por ese juego que labró su ruina. Y ahora, escuchemos juntos El jugador, de Fiódor Dostoyevski. Si será tacaño este hotelero. ¿Cree que ahorrando leña se morirá después que yo? Otro fracasado. Otro de los fracasados de siempre. De esos que no creen que su vida puede cambiar. Sí, claro. La pobreza huele a ropa sucia y la opulencia a magnolias. Como si yo no conociera ambas. 30 segundos. Máximo media hora. Es solo cuestión de decidirse. El azar hace el resto. Una ruleta que sea otra vez mi aliada. Eso es todo lo que necesito. Solo eso. Un poco de suerte y media hora en un casino. Solo eso. Rosas de la vida. De juventud como la suya, mademoiselle. Recuerdo el día que llegué a Ruletenburg. El comedor privado del hotel refulgía con la más fina vajilla de oro y plata. Mozos impecablemente vestidos ponían sobre la mesa fuentes de queso y carnes, mientras llenaban con vino y champaña las copas de los invitados. El general Rachitov
vestía su mejor uniforme de gala. Exactamente, creo que usted huele a magnolia. Yo tenía 25 años y era tutor de los dos hijos menores del general, pero también de Polina, su hijastra, de quien estaba secretamente enamorado. En ese momento, yo acababa de regresar de París, a donde había ido por encargo del general a gestionar su pensión de retiro. Disculpe, general Rachitov. No sabía que estaba acompañado. ¡Por fin aparece usted! ¡Adelante, Alexis! Pensé que se había quedado a vivir en París. La verdad era que había aprovechado mi estancia en París para vender unas joyas que Polina me había entregado, sin que su padrastro lo supiera. Ella necesitaba dinero. Pensé que Polina se alegraría al verme, pero muy por el contrario, eludió mi mirada. Su desaire me abochornó. ¿Y bien? ¿Qué noticias de París? Hable con confianza. Señor, piden que usted mismo concluya los trámites. Dicen que no habría otra forma de transferir su pensión a Rulettenburg. General, ¿qué tantas nimiedades? A reclamar, mon Dieu, una pensión. Me ha hecho una fortuna como la suya. Era Mademoiselle Leblanche, parisina, de 27 años, exótica y unos labios tan sensuales que era imposible no desear poseerlos. Tenía totalmente embrujado al general. Las pensiones jamás estarán de más, mademoiselle. El general es un hombre sumamente precavido. Y eso hay que festejarlo. ¡A votre santé! ¡A la salud de todos! Con su venia, les invito a seguir festejando después de la siesta. Le ruego muy especialmente que nos acompañe, mademoiselle Blanche. Le hice un gesto a Polina para que me siguiera, pero me ignoró. Me sentí más incómodo todavía. Fui a mi habitación en el último piso del hotel. Miré largo rato por la ventana del cuarto pensando que Polina podría aparecer en el jardín. Pero no fue así. Me agitaba la ilusión de mostrarle a Polina el dinero que había conseguido por sus joyas. Salí al lobby del hotel. Luego a la calle y caminé hasta el parque. Me senté en una banca mirando la gran fachada del hotel. Por allí aparecería Polina, tarde o temprano. De pronto, para mi felicidad, Misha y Nadienka vinieron corriendo hacia mí. Hola. Alexis, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo está mi abuela? Está bien. Papá dijo que se iba a morir. No, ¿cómo se va a morir? Alexis, dile humor a la abuela que me lleve a Moscú, sí, por favor. Ya no quiero estar aquí. Ay, pequeños. Su abuela hablará pronto con su papá para que ustedes vayan a verla. Sí. En ese momento, Polina se acercó. Tenía los ojos entornados, mirando alrededor como un ave que busca abrigo. Polina había asumido el cuidado de sus hermanastros. Los niños eran hijos de su madre ya muerta y del general Rachitov. Todos vivían juntos y ahora estaban de vacaciones en Rulettenburg. ¡Ya, ya! ¡Misha! ¡Nadienka! ¡Vamos! ¡A jugar! ¡No molesten a Alexis! Los niños se alejaron. A Polina se le veía preocupada y sombría. Señorita Polina, los niños dicen que la abuela está enferma, pero en París yo recibí un telegrama de ella y no daba ninguna muestra de que estuviera mal. ¿Habrá sucedido algo imprevisto? No lo sé. Mientras tanto, le ruego que alegre su corazón. Mire lo que conseguí para usted. Le entregué a Polina la pequeña bolsa de terciopelo y ella la abrió y miró dentro. Solo 700 francos. Pensé que eran joyas muy valiosas, Alexis. Dios mío, ¿dónde podré conseguir más dinero? Siento mucho que yo no haya podido... Disculpe el descaro, pero ¿cree que jugando a la ruleta sería posible aumentar esa cantidad? ¿Usted lo haría
¿Por mí? Me estaba mirando directamente a los ojos. Los juegos de azar son un gran albur, pero no entiendo. ¿Ha sucedido algo grave? ¿Para qué necesita tanto dinero? Usted me aseguró que estaba dispuesto a todo lo que yo le pidiera, sin preguntarme nada. ¿Acaso se está retractando de eso? No, solo que... Encárgueme cualquier otra cosa, Polina. Que yo la haré, se lo juro. Pero jugar a la ruleta con su dinero, eso sí que no. No puedo. Es que... Ahí tiene mi bolsa. Piénselo. Hágalo por mí. Polina sorpresivamente dio media vuelta y corrió en dirección al hotel. Los niños se le unieron. Yo me quedé sentado en esa banca, pensativo. Vi cómo el general y sus invitados entraban al casino y luego de un buen rato salían de él. El recuerdo de Polina estrujaba mi estómago y golpeaba mis sienes. Me puse de pie y me dirigí al casino. ¡Bienvenidos al Palacio Royal! Ahí todo refulgía de dorado y rojo. Supongo que remedando el color de las monedas y la pasión de los jugadores. Los techos altísimos y las cortinas gruesas, cayendo desde lo más alto, le daban al casino un porte señorial. Aquí, señores, hagan sus apuestas. Negro, rojo, bienvenidos, señores, hagan sus apuestas. Vamos, hagan sus apuestas. La ruleta era un círculo mágico y veloz que el croupier hacía girar y que todos miraban embebidos. Damas finamente vestidas hacían señas para que otros apostaran por ellas. Me hice lugar dentro de la gente que rodeaba la mesa. Las fichas se amontonaban. Levanté la mirada y pude ver codicia en la cara de todos. 18.200 francos al rojo. 300 al negro. ¡Hagan juego, señores! Por unos instantes, piensa girar. ¡Y cerramos! ¡Ya no va más, señores! ¡No va más! ¡Rojo! ¡Negro! ¡Buena suerte, damas y caballeros! Gira, gira, y ahora se detiene, se detiene, se detuvo. Esta vez es el rojo, señores. Un caballero bien vestido usó su bastón para acercarse las fichas ganadas. ¡Fuera! ¡Fuera, miserable! Pero también, miserable, para apartar las manos que buscaban birrar las fichas que habían quedado sueltas sobre el paño de la mesa. Ahora abrimos nuevamente. Recuerden, un minuto de decisión. Las vueltas de la ruleta y la suerte que siempre puede cambiar la vida. Y todo comenzó de nuevo. Unos apostaban simultáneamente a todos los números. Otros rebuscaban dentro de los bolsillos y dejaban una o dos fichas sobre la mesa, haciéndose antes la señal de la cruz sobre la frente. ¡La última llamada! ¡Vamos cerrando! Palpé la bolsa de raso con los 700 francos que guardaba en el bolsillo. Me sudaban las manos. Debía ayudar a Polina consiguiendo el dinero que requería. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Ahí estaba yo, en ese casino, con dinero ajeno en los bolsillos, pensando en apostarlo. En ese momento pensaba, como todos los que estaban ahí, que un golpe de suerte siempre era posible y que quizá podría ganar una fortuna. La urgencia de dinero de Polina se había incrustado en mi corazón. ¿Cómo no ayudarla? Quizá por una sola vez, una sola apuesta sería suficiente. Luego, regresar donde ella y entregarle mucho, muchísimo dinero. Su dinero. Eso era. No podía regresar sin haberlo intentado. Decidí hacerlo.
Yo apuesto 20 francos a la banca. ¡La última apuesta va a la banca! ¡Ahora sí! ¡Todos preparados, caballeros! ¡Buena suerte, caballeros! ¡Rojo! ¡Negro! ¡Buena suerte, damas y caballeros! ¡Gira! ¡Gira! ¡Y ahora se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detuvo! ¡Esta vez es la banca! ¡La banca! ¡La banca paga, señores! ¡Qué suerte! ¡Ganó la primera! No lo podía creer. Los 20 francos que había apostado se habían convertido en 80. La gente que me rodeaba me felicitó. Le voy a pegar a él a ver si se me pasa algo. Otros me sobaron con sus manos para contagiarse mi suerte. El croupier me miró como esperando a que yo abriera el juego. Nos quedan 6 juegos más y cerramos la noche, señores. Muy poco tiempo, señores, para que sonríe una vez más la fortuna. Hace falta apostar ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Abrimos! Una y otra vez aposté a la banca y gané. ¡Otra vez es la banca, señores! De pronto, me sentí atrapado por el rojo, al que aposté montones de fichas que regresaban a mí centuplicadas, pero que luego, con un arrojo desmedido, yo volvía a colocar sobre la mesa y siempre pasaba lo mismo. ¡Ganaba! ¡Muchas gracias por visitarnos, señores! Palais Royal de Roulettenburg les da las buenas noches. ¡Buenas noches, señores! ¡Buenas noches! Mis bolsillos reventaban de monedas. Algunas se me cayeron. La gente me estiraba las manos y yo les regalaba monedas de oro. Sentí como si mi suerte hubiera cambiado para siempre. Como si ahora todo, absolutamente todo, fuera posible. Entonces, fui a buscarla. Polina, he ganado. ¿Qué? Todo esto para usted. Mire, mire. No puedo creerlo. Usted, pero Dios mío, es casi una fortuna. 2000. 3000. 3000 francos, señorita Polina. ¿La he defraudado? No, claro que no. Se lo agradezco tanto, Alexis. Sin embargo, le ruego que los apueste otra vez. Y esta vez iremos al 50% de las ganancias. Mitad para cada uno. Hágame feliz, se lo ruego. Sí, para eso vivo, pero ¿acaso ahora tengo una pequeña esperanza de merecerla a usted? ¿Una pequeña esperanza? Alexis, ¿cómo cree usted que reaccionaría mi familia de saber que he reparado en alguien que apenas vive de un sueldo? No me confunda más. Debo resolver un asunto que requiere de mucho dinero, y eso es lo que importa. Váyase, se lo ruego. Y si algo me quiere, haga lo que le pido. Tome esta bolsa. Llévesela nuevamente. Tome. Tómela. Sin entender lo que estaba sucediendo, tomé la bolsa. Retrocedí y salí de la habitación. Algo había querido decirme Polina y no se había atrevido. ¿Qué podría ser? ¿Acaso esa súplica escondía una prueba de amor que ella me estaba pidiendo sin poder decirme que lo era? ¡Dios mío, qué suplicio! Me fui a mi habitación y dormí hasta cerca del mediodía. Al despertar, me alisté tan rápido como pude y salí inmediatamente al despacho del general para reportarme, como era costumbre. ¡Adelante! ¡Ja! Alexis, tome asiento. Sentado en un sillón cercano estaba el marqués de Grie, el francés. Dígame, ¿cómo así apostó tanto dinero ayer? Yo no podía delatar a Polina, no podía contar la verdad.
Aposté mis ahorros, general. ¿Cómo? ¿Y cómo así tiene usted ahorros, monsieur? Si un sueldo de tutor apenas alcanza para vivir. ¿Pero quién en su sano juicio apostaría todos sus ahorros? Bueno, yo sucumbí a Roulettenburg, donde todos o la mayoría van al casino y... Los que tienen dinero, Alexis. Los que miran el juego como diversión y jamás pondrían en riesgo su fortuna ni su fama. Un tutor como usted no apuesta a la ruleta. Se ha convertido usted de pronto en un mal ejemplo para los niños y para Polina. Le ruego, por el bien suyo y el de mi familia, que se aleje de nosotros. Quien empieza a jugar no tiene buen final, se lo aseguro. Aquí tiene sus honorarios. Y sepa que ya no respondo por sus gastos ante el hotel. ¡Queda usted por su cuenta! Estiré la mano, recibí las monedas que me entregaba el general y retrocedí en dirección a la puerta. Un momentito antes de que se retire. Le ruego que me informe sobre el verdadero estado de salud de la abuela. Bueno, yo en París recibí un telegrama de la abuela y no dejaba entrever un posible deterioro de su salud. Ningún síntoma de nada. ¿Cómo así? Entonces, tenemos telegramas que hablan de su casi inminente fallecimiento. Igual que ustedes, yo no lo entiendo. El general me hizo un gesto y yo entendí que debía irme. Ya afuera, me sentí extraño. Había perdido mi empleo. Tenía de mi sueldo algunos rublos que nada valían. Y en el bolsillo superior de mi saco, 3,000 francos que no eran míos. Eran de mi amada, ahora perdida. Llegué a mi habitación y miré por la ventana. El viento anunciaba tormenta. Vi cómo todos abandonaban el casino y corrían hacia el hotel para no mojarse después. Salí de mi habitación, apurado, y bajé. Deseaba estar solo, que nadie me viera. Dejé el hotel, corriendo en dirección contraria a la de todos. La tormenta no nos baje las ganas, señores. La suerte es paciente. La suerte espera, pero no demasiado. La sala del casino estaba desolada. Muy pocos apostadores rodeaban la gran mesa de la ruleta. Ojalá siempre lloviera así. Croupier, vamos, no perdamos tiempo. ¡Empecemos! ¡Vamos, señores! ¡Hagan juego! ¿Al rojo, al negro o a la banca? ¡Rojo! ¡Voy al rojo! ¿Quién me iguala? 200 francos para igualar. ¡Ah, señor! ¡Bienvenido! Magistral su jugada de anoche. Lo decía mirándome. Me sentía acogido, aceptado, casi respetado. Toqué la gruesa bolsa con el dinero de Polina que llevaba dentro de mi saco. Quizás solo era apostar 20 francos, que podía recuperar fácilmente. Así daría tiempo a que las horas transcurrieran y que al regresar al hotel, todos estuvieran dormidos y no me vieran. Finalmente, Polina me había dado licencia para que apostara su dinero. Ese dinero. ¡Cerramos! 50 francos para el rojo. 20, ¿cómo no? 20 para la banca. Me sumergí en ese hueco negro que era apostar a la banca. Y pude creer, en ese instante, que la bolita de la ruleta obedecería mi pensamiento y que se detendría exactamente ahí donde yo había dispuesto. Pero no, no se posó en la banca. Yo había perdido. El croupier llamó otra vez al juego. Pensé en cómo recuperar los 20 francos perdidos. Aposté 20 francos más, claro está. Pero nuevamente la ruleta no hizo ganar a la banca. Empecé a apostar las cantidades que perdía, sabiendo que podía recuperarlas todas en una sola racha o hasta en una sola jugada. Algunas veces ganaba y otras perdía, pero al sumar y restar no completaba la cantidad de dinero que debía devolver.
negro! ¡Salió negro! Me enardecían las voces que me suplicaban que ya no apostara. La suerte se le ha ido, aléjese mejor. Empecé a sentir que debía demostrarles que yo estaba más allá del miedo que veía en sus ojos. Que yo podía esperar, perdiendo jugada tras jugada. Que bastaba tener la entereza de confiar en un golpe de suerte que creí que vendría, pero que nunca llegó. ¡Bueno, señores! ¡Cerramos! Palace Royal de Roulettenburg les desea buenas noches. Me toqué el bolsillo superior. La bolsa apenas contenía unos pocos francos. Empecé a temblar. ¿Qué le diría a Polina? Mañana, pensé, siempre será posible regresar mañana y ganarlo todo de vuelta. La calle estaba desolada. La lluvia me estaba empapando, pero eso no me importaba. De pronto, alguien me llamaba. La cortina de agua delante de mis ojos me impedía ver a más de 4 metros de distancia. No, no era un sueño. Era mi nombre. Apuré el paso. ¿Era ella? ¿En Roulettenburg? ¿No era que se estaba muriendo? ¡Alexis! Transportada sobre un sillón, rodeada de criados y de doncellas que portaban un sinfín de baúles y maletas, sentada como una reina en su trono flotante estaba, pues, la abuela, la más rica terrateniente moscovita, con sus 75 años a cuestas, apareciendo en Roulettenburg como llovida del cielo. ¡No se haga el sordo! ¡Alexis! ¡Aquí! ¡Venga, que son las rápidos! ¡Apenas pueden con sus almas! Corrí y me metí debajo del sillón, ayudando a que el trono de la abuela no se viniera abajo. Éramos una macabra procesión dentro de la tormenta y de la noche. ¡De frente! ¡De frente a la puerta! ¡Ahí! ¡Ahí está el hotel! Entramos. El aspecto de la abuela era imponente. Sobre su sillón se mantenía completamente erguida, sin apoyarse en el respaldo del asiento. De cabellos completamente canos, su rostro era de rasgos fuertes. Tenía un modo de mirar arrogante y provocativo. ¡Vamos! ¡Bájenme al suelo de una vez! ¡Y que venga el administrador de este hotelucho infame! Los mozos corrieron de un lugar a otro y trajeron al administrador con cara de recién despertado. ¡Deme la mejor habitación que hay en este hotel de pacotilla! ¡La mejor! ¿Escuchó? Y de las mejores también para mis empleados. Tengo cientos de miles de rublos en ese baúl. Más dinero que el que usted jamás verá en su triste vida. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Arriba! A la orden, señora. A la orden. Mientras tanto, le ruego acepte este coñac de cortesía para que se abrigue. Los pocos huéspedes que a esa hora aún andaban por ahí cuchicheaban en secreto. Esa es la mujer más rica de todo. Alexis, venga aquí, ganemos tiempo. Cuénteme, ¿cómo están los niños primero que nada? Y luego, ¿qué hay del infame de su padre que despilfarra el dinero de mis nietos? Si me permite, querida abuela, tan solo puedo darle algunos alcances, ya que fui despedido y... ¿Despedido? Y como comprenderá, ya no me corresponde darle la información que usted me pide. ¡Bam, bam, bam! ¡Al diablo con tus melindres de chico de 25 años! ¿Quién te despidió? ¿El general? Pues te diré, querido Alexis, que eso no importa. Quien paga tu sueldo soy yo. ¿Lo escuchaste bien? Así que, habla. Tuve que contarle lo poco que sabía. Ella creía que yo le ocultaba algo. Pero por fin... Señora, todo a su disposición. La acompañarán los camareros. Pero antes, debo decirle que es todo un honor tener con nosotros a tan ilustre visitante. Ella lo ignoró y se puso en marcha. Mañana, no tan temprano, despiértame, Alexis. Ahora debo reponerme de este largo viaje.
Buenas noches. ¡Vamos, vamos, Alexis! ¡Es demasiado tarde para seguir en la cama! Ve donde el general, los niños y Polina, y diles que vengan a mi cuarto. Me bañé, vestí y cumplí con los encargos. A la media hora, los convocados estaban en la magnífica habitación de la abuela. Ella estaba sentada sobre su trono. ¡Cuánto imponente! Lujo, Misha. ¿Has visto? Ay, parece de oro todo. Mira cómo brilla eso. Mírenlos ahí, jugando con el candor de quien sabe que hay alguien que cuida de ellos. ¿Tienes algo que decir sobre esto, Rachitov? Como si no supiera que te mueres por heredarme, para casarte con esa loca que funge de señorita y que dice que viene de París. Abuela, Mademoiselle Blanche, pues se ve, se nota que ella es una gran dama. Vio usted, querida abuela, cómo mi propia sangre aprecia lo que usted no puede ver. Van, sandeces de una muchachita de 17. ¿Le estás enseñando a dejarse llevar por las apariencias o es que hablas tú por su boca? Polina bajó la mirada y extrañamente se ruborizó. Dime, Rachitov, ¿quiénes te acompañan en esa vida de extravagancias? ¿Ya empeñaste las propiedades de tu esposa, mi pobre hija, que en paz descanse? Pero vayamos al grano. ¿Qué asuntos pendientes tienes con ese francés de Grief? Ninguno. Ninguno que yo tenga que explicarle. Ya que a mis años puedo distinguir entre... Sé lo que me conviene. Además, atrevido. ¿Sabrás entonces, querido general Rachitov, que no heredarás de mí un solo centavo? Lo he decidido. Y te lo juro por la sagrada memoria de mi hija. Te lo juro. El general salió abruptamente de la habitación. Alexis, vete tú también. Búscame al mediodía. La abuela se había quedado a solas con Polina. A las 12 en punto, toqué otra vez la puerta de su cuarto. Alexis, vamos. Ya es tiempo de que yo conozca cómo vive el general Rachitov. ¡Adelante! ¡Oh! Otra vez tan... Usted siempre tan sorprendente, querida abuela. Déjate de cumplidos, que para eso se necesita más inteligencia de la que tienes, Rachitov. Madame, un placer. ¡Francés! Y tú, francesita, no tienes nada que decirme. Mademoiselle Blanche, azorada como nunca antes la había visto, bajó la mirada, se acercó a la abuela y le depositó un beso en la mejilla. Bonjour, madame. Enchantée. ¡El beso de Judas! ¿Por qué tú? La abuela no completó la frase. La situación era realmente tensa. ¿Podrá usted ver, señorita, que no me moriré hoy y que sus ganas de atrapar la fortuna de este señor a sus 57 años tendrá que esperar? Pero ¿qué está insinuando? Madame, moi, yo... Yo no le permito, querida abuela. Tanto irrespeto con mis invitados. ¿Invitados? ¿Es que acaso tú pagas sus gastos? Yo pago los míos, madame. Soy el marqués de Rie para servirle. Ay, 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 no se esmere, señor, porque todos los franceses son iguales. Esto sí es una afrenta a mis invitados. Abuela, le ruego que se retire en este momento. Ni falta que me hace tu permiso, Rachitov. Ya conocí cómo vives y cómo gastas mi dinero. Bueno, tomaré medidas. Alexis, llama a mis cargadores. Llévame a mi habitación y búscame luego, después de la siesta.
A la hora convenida, regresé a la habitación de la abuela. Vamos, ven, bastón junto a sus... ¿Desea algo más de mí, abuela? Que me lleves ahí donde todos creen que adquieren la fuerza que nunca tendrán. La mata, oiga, rápido. ¿Quiere usted ir al casino? Es que tu cesera no anda bien. ¿A dónde más crees que se puede ir en Ruletemburgo? Con amas, cargadores y trono con la abuela encima, salimos del hotel y entramos al casino. ¡Ay, qué escandalosos! Son licencias que se toman los que Así que ese es el lugar donde la gente pierde la razón. ¡Vamos, Alexis! Nos acercamos a la mesa. La gente se hizo a un lado para que el trono de la abuela cupiera. Y ella, con desparpajo, amontonó fichas en cada uno de los números y colores de la ruleta. ¡Se detiene! ¡Así no, abuela! ¡Así no! Recuerde lo que pasó con la tía del general Zagoriansky. ¿Cuánto dinero? ¿Gané? Vamos, dame más fichas. El que tiene mucho pierde poco. Apréndete eso, Alexis. Vamos, vamos, dame. No me quedó más que servirle de proveedor de las fichas que ella compraba y colocaba sobre la mesa sin mirarlas. Su suerte era inestable. Tenía rachas en las que perdía miles de francos y en otras multiplicaba su dinero, también por miles de miles. Al final... ¿Viste? Es suficiente. Tengo más de lo que traje. Vámonos. Es posible que luego regresemos. La dejé en su habitación y yo regresé a la mía. En eso... ¡Alexis! ¡Alexis! Era Polina. Dios mío, mi amada, por fin venía a mí. Estaba temblorosa, pálida, apretando las manos una contra la otra. El marqués de Grie le prestó a mi padrastro 100,000 francos... Y él le entregó en garantía las propiedades de mi difunta madre, pensando que la abuela moriría pronto y que él heredaría. Pero ahora que la abuela está aquí y todos han visto que está en perfecta salud, el marqués de Grie, estoy segura, hará efectivos esos pagarés. Se quedará con las propiedades de mi madre, salvo 50,000 francos que me perdona. Me los regala porque está enamorado de mí. ¿Quiere comprarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ella estaba verdaderamente desconsolada. Dios mío. Y como buscando refugio. O eso creí en ese momento. La consolé en mi pecho y luego la acosté sobre la cama. De pronto el sueño arropó a Polina. Sentado, la observé hasta que finalmente me quedé dormido. Día siguiente. ¡Señor Alexis! ¡El general lo espera en su despacho, urgente! ¡Señor Alexis, el general lo espera! No desperté a Polina. Fui al despacho del general. La puerta estaba abierta. Entré. Vi al francés de Grie, sentado a cierta distancia. ¿No cree usted que ya es suficiente? ¿Suficiente? Perdón, no entiendo. Llevar a la abuela a que juegue a la ruleta. ¿No se da cuenta de que esa señora podría perderlo todo? Disculpe, pero la propia abuela me lo pidió, general. Y yo, muy a mi pesar, tuve que acompañarla. ¿No sabe que ella piensa desheredarme? ¿Y que mis amigos piensan que los he estafado? ¿Se da cuenta tamaña desgracia? ¿Se da usted cuenta? Lo sentí desesperado. Prometí hacer todo lo que estuviera a mi alcance. Al salir, tropecé con Mademoiselle de Blanche, que, agitada, ingresaba al despacho del general. Monsieur de Grie, ¿podría dejarme a solas con el general? Oh, enchanté, excusez-moi.
Es menester que me vaya, general. ¿Sí? Mi situación aquí se ha vuelto insostenible. No. Su abuela me acusó de desear su muerte. ¡Nunca, señor! ¡He sido tan vejada! ¡Llame, llame! No, pero todo se arreglará, mademoiselle. Si se refiere a su posible herencia, creo que tomará más tiempo del que usted y yo imaginamos, general. No. Esa matrona está perfecta de salud. Yo me marcho a París. No. ¡Sí! ¡Oh, me marcho! ¡No puedo más! No. No, mademoiselle, no se vaya. Se lo ruego. Se lo ruego. Yo sin usted... No me ruegue. No me ruegue, s'il vous plaît. No me haga sufrir más. No más. ¡No! Después de la partida de su amada, el general se encerró largas horas en su habitación. Por la tarde de ese mismo día, la abuela me mandó a llamar para darme una noticia. ¿Piensa llevarse a los niños? ¿Y también a la señorita Polina? ¿Lo sabe el general? Es mi deber y mi derecho proteger a estos menores. No habrá fuerza que me haga renunciar a mis nietos. Alexis, te dejo en libertad de decidir tu vida y también tu futuro. Puedes quedarte o acompañarme, como prefieras. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ya consiguió lo que quería! ¡Ya logró que Mademoiselle Blanche se vaya! ¡Y que el marqués me castigue con su desprecio! ¡Y me ponga en la ruina! ¿Acaso me odia usted tanto? Estás recibiendo solo aquello que mereces. ¿Y esto que veo? ¿Acaso piensa usted llevarse a mi familia? ¿Me llevo a los pequeños y a Polina? ¡Acudiré a los tribunales! ¡No se lo permitiré! ¡Se lo juro! La abuela partió de Roulettenburg con los dos pequeños y con Polina. Y yo decidí no acompañarlas. Mi misión era otra. Pasaron los meses y yo... iluso de mí, insistí en duplicar el poco dinero que poseía. Cierto es que la suerte fue y vino con la primavera y el verano o el invierno de Roulettenburg, hasta que de pronto... Sí, había ganado. Ya tenía 80.000 de los 100.000 francos que Polina necesitaba para salvar su honor. Mi suerte por fin había cambiado. Mi fama de ganador se extendió por todo Roulettenburg. Y de pronto, deseé que mi estado correspondiera con mi nueva forma de vida. Añoré vivir en una suite tal como había visto vivir al general. Y la alquilé. Y ahí estuve, ganando y perdiendo mucho dinero, completando y descompletando esos 100.000 francos, hasta que de pronto, un día en que me encontraba en mi habitación... ¡Oh, mon chéri Alexis! ¡Tanto tiempo sin verlo! Pero debo confesarle que verlo me trae añoranzas del general Rachitov y de su familia. ¡Era ella! Mademoiselle Blanche. ¡La francesa! ¡Luce usted hermosa! La cubrí de halagos. Y aunque no me lo pidió, caí en la tentación de sus ojos brujos. ¿Quisiera quedarse? Y tal como había visto que lo habían hecho otros, yo la podré invitar. Le ofrecí alojarse a mi cuenta, en la habitación contigua a la mía. Regresé para saber de usted y de la familia que tan dignamente protegió. ¿Acaso sabe algo del general? ¿Algo de la abuela? El general se fue de aquí al poco tiempo de que la abuela partió. No tengo idea de su paradero. La señorita Polina está en Moscú y supongo que siempre que la suerte siga conmigo, pronto la veré.
¿Usted la ama todavía? Tengo una deuda que jamás podré olvidar. Una pena que me rompe el corazón. Solo aquí, en Rulettenburg, puedo conseguir lo que necesito para que la señorita Polina recupere la alegría y yo pueda merecer su corazón. Los días pasaron y Mademoiselle Leblanche se puso cada vez más obsequiosa conmigo. Se daba licencias, como por ejemplo entrar a mi cuarto sin tocar y hacerme el nudo de la corbata. Nunca había imaginado que alguien así me prestara atención, que algo así me pudiera suceder. Oh, Mademoiselle Blanche, ¿alguna vez le dijeron que es usted la más hermosa aparición que un hombre jamás pudo imaginar? Con la inocencia con la que sus ojos me lo dicen, no, no, claro que no. Nuestros encuentros se hicieron cada vez más íntimos y terminé usando su cuarto y no el mío. Cada vez que ella reía, el corazón se me ponía contento. De ahí que inventara mil formas de halagarla. Para usted, solo para usted. Era el collar más caro que había podido conseguir en toda Rulettenburg. Pero, mon Dieu, qué hermoso. ¡Cuánta delicadeza, Alexis, chérie! Dicen que del color de las piedras que elige está hecho el corazón de quien las regala. ¡Señores, sus apuestas! Mademoiselle Blanche me acompañaba al casino. Yo me sentía el hombre más poderoso del mundo. Apostaba y ganaba. Y otras veces perdía. Para Polina, pensaba. Me tenía que repetir eso. Porque el recuerdo de Polina se me empezaba a hacer cada vez más lejano. Y la pasión por la francesita cada vez mayor. Hasta que de pronto... No puedo más, mademoiselle. No puedo más, no puedo más, mademoiselle Blanche. Le ruego. Le ruego que me tome como su fiel esposo, se lo suplico. El rostro de Mademoiselle Blanche se ensombreció. Me conmueve, pero no puedo aceptarlo. Yo necesito un hombre con apellido, como aquellas señoras bobaliconas que exhiben a sus maridos como si fueran lo más valioso que tienen. Pero usted es distinta. No se parecen nada a esas señoras, comprenda. No puedo pensar en la vida sin su presencia, sin sus cariños, su afecto. Siga siendo mi buen amigo, chérie. Quizás eso sea lo más valioso, ser amigos hasta que llegue aquello que deseamos usted y yo. Acepté sus razonamientos y efectivamente le entregué mi confianza. Y mi billetera, y mis ganancias... que ella guardaba y me entregaba de a pocos para que yo no pudiera perderlo todo en el día. Así fue que regresé a dormir a mi cuarto, jugando 10, 12, 14 horas al día y las demás horas soñando con jugar y pensando en jugar. Y porque nada más que la ruleta me importaba, me convertí en espectador de los encuentros de mi querida con todos sus potenciales candidatos a marido. ¡Qué encantadora sorpresa! ¡Pase, por favor! Hasta que un día, en que yo estaba en el parque, tomando sol, me pareció verlo. Y fui a su encuentro. ¡Alexis! ¿Eres Alexis? ¿General Rachitov? ¡Por Dios! ¡Qué sorpresa! Vine a buscarte. ¿Cómo así me encontró? Amigos que me hablaron de usted, de su nueva fama en Rulettenburg. También supe que Mademoiselle Blanche había regresado. Por ella vine en realidad, se lo confieso.
En París estuve muy enfermo, hasta que por fin recibí el telegrama que daba cuenta de la muerte de la abuela. Dios mío. ¿Y los niños? ¿Y la señorita Polina? Los niños en Suecia, estudiando. Y Polina en un pensionado. Tienen todo lo que necesitan. La abuela les dejó todo. Pero yo lo administro. Soy su administrador. Nada más. Muero por ver a Mademoiselle Blanche. Por favor, anúnciele mi llegada. Mademoiselle Blanche recibió al general como si nunca se hubiera despedido de él. Oh, mi general, pase por favor adelante. Más aún, planearon casarse y, bueno, con mi dinero, acabé pagando la fiesta del matrimonio. Seguí jugando y perdiendo. Ellos se fueron a París y yo quedé librado a mi suerte. Gasté lo último que la francesita tuvo a bien regalarme antes de partir. Fui echado del hotel. Hube de emplearme en trabajos diversos y así pasó el tiempo. Y ahora que me encuentro aquí, puedo contar que han pasado 24 meses desde que todo comenzó. Sí, parece que fue ayer. Tan solo ayer cuando descubrí a Polina joven y bella, con su primorosa mirada de ave en busca de abrigo. La recuerdo. No deben creer que me he olvidado de ella. No, nunca. Es que todavía aspiro a darle la felicidad que se merece. Puedo imaginarla en el momento en que le entregue el dinero que necesita para recuperar las propiedades de su madre. 100.000 francos. ¿Acaso creen que lo he olvidado? Esas cosas no se olvidan. Nunca. Polina. Polina. Yo me recuperaré de esta miseria y lo intentaré una vez más. 30 segundos. Media hora. Lo conozco de sobra. Es todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Media hora y un poco de suerte. Nada más. Gracias por escuchar conmigo El Jugador, de Fiódor Dostoyevsky, una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Eric García y Erta Cárdenas. Adaptación de Carmen Salas. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.